Clara y Pique escuchan la nueva canción de Shakira. Top 6. Clara Chía ha sido hospitalizada. El nombre de Clara Chía aterrizó en el foco mediático hace un par de meses, a consecuencia de su romance con Gerard Piqué, que ha acaparado un elenco de titulares a medios de comunicación. Sin embargo, el lanzamiento de la sesión musical número 53 de Bizarrap, que tuvo como protagonista a la barranquillera Shakira, propició que su identidad de esta joven cosechase todavía mayor relevancia, debido a que su nombre forma parte directa en la propia canción. Parte del contenido en la canción, que ha propiciado que Clara Chía no estuviese atravesando su mejor momento personal, gracias a la presión mediática originada por las frases lapidarias, tal y como se ha podido ver en exclusiva Las Mamarazzis. La canción de Shakira y Bizarrap le está pasando factura, y está pasando uno de los peores momentos. La actual pareja de Gerard Piqué precisaría atención médica, esto a consecuencia de un cuadro de ansiedad, derivado por los múltiples comentarios y críticas que ha recibido a través de redes sociales en las últimas semanas. Esta fuente indica que Clara acudió al Hospital Quirón Salud, una clínica privada ubicada en Barcelona, con el objetivo de que los sanitarios preservasen su salud por este contratiempo que afectó directamente a su respiración. Mamarazzis cuenta que Clara Chía no entiende el motivo por el que la gente la tilda como la mala de la historia, donde algunos seguidores de la colombiana la acusan de haber fracturado la familia. Una presión mediática severa que ha acabado con la joven de 23 años en el hospital. Sin embargo, y a pesar de esto, algunos opinan que Clara Chía se está haciendo la víctima una vez más, pues hay que recordar que días anteriores, Gerard Piqué a través de Instagram publicaría su primera foto junto a Clara de manera oficial, en la cual esta pareciera que lo estaba cuidando. Sin embargo, una de dos, su protección no fue del todo buena, o segunda, la foto no tenía esta intención. Sea como fuera de las dos versiones, lo cierto es que ahora Clara se encuentra delicada de salud, y aunque es prácticamente seguro que va a salir adelante, sin duda, el odio, comentarios y degradaciones a través de redes sociales no van a parar, al menos por un tiempo. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada de nada, suscríbete a este canal, deja tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada en absoluto. Mi nombre es Carto y has visto Top 6. Hasta luego.